Continuemos hablando de noticias locales, esta vez del ciclismo sonsoneño, que en tierras del Urabá antioqueño logró una destacada actuación en la fase final de Juegos Departamentales. El municipio de Sonsón volvió a brillar en el ciclismo departamental, esta vez con una buena representación en la final de Juegos Departamentales, realizada en el Urabá antioqueño. Se obtuvo unos buenos resultados en esta final departamental de los Juegos Departamentales que fueron realizados allí en el municipio de Chigorodó. Se obtuvieron en la prueba de ruta punto a punto una medalla de oro con la joven Yalesa Valentina Marín, en la contrarreloj individual medalla de plata, en el circuito también se obtuvo una plata con Yalesa para un total de una de oro y dos de plata. Con estos resultados se logró clasificar a nivel municipios en la rama femenina de ciclismo, el municipio ocupando el podium con el tercer puesto. Y fueron unos resultados estupendos, con esta niña Sara Trujillo, fue una excelente gregaria quien colaboró para la obtención de estos triunfos de la joven Yalesa. También los otros dos jóvenes que fueron en la categoría infantil obtuvieron unos excelentes resultados, estando siempre con el nivel de los ganadores, llegando con el mismo tiempo de los ganadores, ocupando las castillas siempre sexta y séptima. O sea que estos pelados pues están en nivel estupendo. Para mí fueron unos excelentes resultados. El 2023 fue un año dorado para esta disciplina deportiva en Sonsón. Para el 2024 se espera seguir fortaleciendo este deporte desde su base y el nivel competitivo. Tenemos en la mira pues seguir disputando como siempre los juegos departamentales, intercolegiados, pues ya con otros jóvenes que ascienden a la mejor categoría, que es prejuvenil, para disputar con ellos. También ya pues esta niña Sara ya va a estar en su segundo año prejuvenil, también demostrando de que para este 2024 pues va a obtener unos buenos resultados, si Dios quiere. Y con esta joven Yalesa Valentina, pues ya no va a estar con nosotros, pero de igual va a estar representando al municipio ya en el respectivo equipo que la coge. Ya va a estar disputando ya clásicas, que las clásicas pues es lo máximo ya en esa categoría juvenil que ella asciende. Es más, en estos momentos está en una concentración en la ciudad de Cali, una concentración de 8 días, que estuvo con la federación. Los mejores ciclistas de esa categoría en el país están concentrados allí, realizándoles pruebas de esfuerzo, de resistencia, de todo, pruebas de laboratorio, como se dice. Y de allí, pues, a mirar qué sale de allí ya a nivel nacional.